Hola a todos, bienvenidos a una nueva campaña para el canal de la pantalla del máster. En este caso, en esta ocasión, vamos a jugar a Cyberpunk Red. No, no se ve el libro. Bueno, mierda, mierda de filtro. Bueno, Cyberpunk Red. Y va a ser una campaña personal, una campaña propia o homebrew, como se suele decir. Y en la que nos van a acompañar como jugadores, pues los habituales de nuestro grupo. Nacho, que llevará al solo Mali Vanilli, Noalco con la Netrunner Astrid, José Antonio con el Doctor Curare Hola. y Roberto con el solo Han. Hola. También está Cani con la periodista Cani Vanilli, pero que hoy no ha podido estar, entonces pues bueno. Se incorporará en la siguiente sesión, ¿vale? Así que nada, bueno, hicimos una sesión 0 para hacer las fichas, que esa no se emitió, y hoy va a ser una sesión 0.5, la que vamos a terminar de hacer las fichas e intentaremos que haya algo de acción, algo de juego. Ya veremos a ver cuánto tiempo nos da. Entonces, a ver, una de las cosas que tenéis que hacer, que se quedaron pendientes, es revisar la parte de las notas de vuestras fichas, ¿vale? Porque, bueno, había que completarla, ¿vale? Sobre todo tú, Nacho, tendrás que poner de acuerdo, igual tenéis que cambiar algo con Cani para que coincida. Lo preparamos. Vale, entonces, ¿os lo habéis leído? ¿Tenéis dudas? ¿Sabéis cómo va? Pues no, no sabemos cómo va. No, bueno, a ver, no es nada que ver, Ni son idea. simplemente cosas que cuenta vuestro personaje. ¿Os lo habéis leído? Sí, más o menos, sí. Vale, bueno, pues eso es un poco cómo es vuestra, digamos, cómo es vuestra vida, ¿vale? Aparte de, pues, de ser netrunners, pues un poco como es vuestro entorno. Bueno, vamos a comentarlo uno por uno. A ver, Astrid. Bueno, orígenes culturales, tal, 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 no da igual. Lo que más valúas, lo más valoras es tu palabra, ¿vale? La persona más importante para ti eres tú mismo, está muy bien. Tu trasfondo familiar es que tú provienes de una familia de nómadas, ¿vale? Al que tenías pues ahí pues camiones, vehículos y tal, y bueno, vivías en una caravana de carretera, aprendiste a conducir y a luchar de muy joven, ¿vale? Tal, tal, tal. Bueno. Y tu familia perdió todo debido a una traición. Tu personalidad es amistosa. Lo que sientes sobre la gente es que te gusta casi todo el mundo. Tu posesión más valiosa es un instrumento musical. Que tendrás que poner aquí cuál Sí, y una armónica. de dónde proviene. ¿Vale? De mi padre. Vale. Una armónica de esta, que está ya hecha polvo, pero... Vale, las metas en tu vida es pues, obtener lo que es tuyo por derecho. Y Marrayón. sobre todo la parte también importante es lo de pues el estilo de vida, donde vives y la renta, ¿vale? Tu estilo de vida es pobre. Bueno, Kibble ya dijimos que era el pienso, ¿vale? Referido al alimento más común para las clases bajas, que es una especie pues, de pienso orgánico ahí hecho pues, ¿Soy Langrín? Aquí, vale. en No, no fábricas y encontraba. que bueno, pues que es lo que come la gente más ¿Y esto, pobre la mayoría de los días. cada cuánto lo cobro? Porque me hace falta ahora mismo. Bueno, no es que lo cobres porque sí, es a ver. Te Ver dicen si me pueden dar un adelanto. en qué trabajas, te dices que trabajas solo.
Visto, ¿vale? Y bueno, y que vives en contenedores de mercancía. Doctor Curare, a ver tú. Vale, norteamericano, bohemio, lo que más valoras más es la venganza. Y la persona más importante para ti es un hermano. Vale, tendrás que escribir algo sobre tu hermano, cómo se llama. Tu trasfondo familiar es que eran agentes corporativos. Tu familia también perdió todo debido a una traición. Juega eso, cómo está la gente. Eres Hostia, de arrogante, Dios, aquí. arrogante y orgulloso. Vale. Tu posesión más valiosa es una fotografía de tu familia. Y creciste en un rascacielos de lujo corporativo. ¿Cómo? ¿Cómo tiene estudios? Vale, tú Ah. las metas en tu vida pues es liberarte de una mala reputación de matasanos que tiene. No sabemos por qué, pues posiblemente alguien le amputaste Habladurías. la pierna que no era, o yo qué sé, alguna Sí, cosa si nadie se así. queja después. Y ahora mismo, pues lo mismo, tu estilo de vida también es pobre, también vives en contenedores de mercancía. Trabajas como operador de criosistemas, aunque pues hemos dicho que con tu nivel 1, pues digamos que tampoco eres muy experto, eres pues un técnico base, eres un auxiliar de manejo de criosistemas. Y pues bueno, te dedicas también a hacer chapuzas y a curar a la gente. Y bueno, como todos los demás, pues a participar en misiones de Netrunning cuando se requiere a alguien que cure, que es habitual, ¿vale? Han. A ver, que ya he cogido algunas cositas y las he modificado. Venga, me parece bien. ¿Qué significa Bug Lady Chick? ¿Dónde está eso? En Go Clothing Style. Creo que está el Bailey Chick. No tengo ni idea. Bailey Chick. A ver, si Bolsa Lady, si eso es de mujer, mujer chick. Sí, pues ni de coña. Ahora, fuera, Bug eso Lady fuera. Chick. Hombre, a ver. A cascarla. Todo eso Que vas de fuera. travelo por ahí. No, ni de coña. Nine. Ah, pues Me niego. ponte como quiero. Pues ponte chupa de cuero, gafas de sol y. Esa me mola más. Vale, sigamos. Vale, lo que más valúas es el poder, ¿vale? Sí. La persona más valiosa para ti eres tú mismo. Bien. Correcto. También creciste en una banda de nómadas y por alguna razón tu familia desapareció. No Aquí sabes la dónde mar. está. Tú eres el único que queda. Vale. A ver, la personalidad por aquí que eres tontito y atolondrado, pero ¿Qué? ¿Va en serio? te lo Mec, puede, error. te lo puedes cambiar. Mira, por vale. Claro, a ver, pero que eso se dice con cariño. Sí, Es un claro. adolescente, igualito. Sí, Vale, no. corte de pelo estilo militar, vale. La gente no son de fiar normalmente Vale. y no te gusta depender de nadie. Tu posesión más valiosa es un anillo para, Tesoro, sí, para encima gobernarlos a gobernas a todos. todos. Creciste, pues como la mayoría de estos, en un grupo de nómadas, migrando de un lado a otro. Tu meta en la vida es pues salir de las calles, ¿vale? No, no importa lo que cueste. Vale. ¿Agorafobia o qué? Y también vives en contenedores de cargamento y eres clase muy baja. Soy la green. Y Mali Vanilli, vamos a ver. Al final vais a ser hermanos tú y Cani, ¿no? Sí. Ya nos Bueno, cambiaremos la raza o lo que sea, pero pues bueno. eso, pues tú eliges y luego el que se ajuste. Lo que más valoras es la honestidad. La persona más valiosa para ti es un profesor o mentor. Y tú creciste en las zonas de combate, ¿vale? Provienes de una
de una banda. Y tu hogar fue un edificio casi en ruinas, en algún lugar en la zona, ¿vale? Fue fuertemente certificado, pasaste hambre, pero bueno, normalmente podías conseguir una cama y una comida. Tu educación fue en casa. Tu familia desapareció. Bueno, esto lo Sí, cambiamos. por ejemplo. De Irlanda. Eres estable y serio. Te gusta la gente. Tu posesión más valiosa es una grabación. Y tu meta en la vida es ser temido y respetado. ¿Vale? Bueno, en tu caso, vamos a decir que vives, bueno, tú con tu hermano vivís todavía con vuestra madre, ¿vale? Que vive, ¿vale? ¿Te parece? Bien, sí. Vivís con la mamá Vanilli. Que bueno, Chocolate. que en tiempos fue una pandillera, pero cuando estuvo, pues se retiró y ya está. Y ahora es una señora tranquila, ¿vale? Bueno, pues aquí, vale. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, No. de momento nada. Vale. Al final, no hablamos del tema Nope. del netrunning, pero bueno, ya lo veremos sobre la marcha. Sí. No, Como montar en bicicleta. Si no sabes, te caes, te levantas y Hasta que vuelves a repetirlo. aprendes. Vale, entonces, bueno, voy a contar algo sobre el mundo, pero antes me voy a poner algo de beber porque voy a tener que hablar mucho, si no. Oye, una Muy duda que nos surgió a Cani y a mí. sí. Hablaste de que se podían gastar los puntos de suerte, Sí. pero la empatía también, y eso no sabíamos para qué. La empatía también, no. Tiene 2 puntos y no se puede gastar. A ver, no es que se gaste, la empatía se pierde, ¿vale? Ah, vale. O sea, se pierde cuando te pones ciberimplantes, ¿vale? O también se puede perder como consecuencia de traumas, un poco al estilo de la cordura, ¿vale? Vale. Pero no es que se gaste porque tú decidas gastarla, simplemente son unos puntos que en determinadas circunstancias se pueden perder en valores fijos o con tiradas de dados. ¿Y luego se recupera o no? Normalmente no. Te cortas el brazo y te pones uno de otra persona y recuperas humanidad. Y cuando llegas a cero de humanidad, pues te deshumanizas y te vuelves un ciberpsicópata. Estaba pensando que se me había olvidado algo de decir y no sé qué. Bueno, voy a por algo de beber mientras. Muy bien. Okay. Y ahora seguimos. Vale. Hostia. Oye, ¿me quiere sonar a mí cuando se jugaba este juego? ¿Había un servicio de trauma, un seguro médico que te recogían? Yo es que nunca he jugado al Yo Cyberpunk, nunca. tampoco, ni idea. Pues creo que se llama el trauma no sé qué, y era eso más o menos, como un seguro, como una de esas, pero te iban por ahí, te recogían y te parcheaban. Pues no sé decirte. Esto. Porque tengo yo puesto aquí un
Vale. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Ah, ya estoy, vale. Pues nada, os cuento. Vivimos en la era del rojo, ¿vale? Ahora os contaré por qué se llama así. Del rojo, has dicho. La era del rojo, sí, así se llama. Vemos que en esta época el mundo no se ha ido a la mierda, pero le ha faltado muy poco, ¿vale? Ha habido, bueno, es un futuro sombrío y distópico. Ha habido muchas guerras, ¿vale? Digo, se han detonado bombas nucleares, se han disparado, o sea, se han lanzado enormes rocas desde plataformas orbitales contra ciudades. El cambio climático se ha acelerado brutalmente. Bueno, muchos gobiernos han caído, las sociedades han retrocedido, pues varios siglos, bueno, varios siglos atrás, no, digamos en cuanto a organización, porque en cuanto a tecnología ha sido todo lo contrario, ¿vale? Digamos que la tecnología ha sufrido una explosión y unos avances pues enormes, ¿vale? En muchas áreas, bueno, tanto en ciberimplantes, cibertecnología, como bueno, también en áreas como la clonación, pues el transporte orbital, ¿vale? Y bueno, concretamente vosotros vivís en Night City, ¿vale? Night City es una ciudad de la costa oeste de Estados Unidos, bueno, o de lo que era Estados Unidos, ¿vale? Ya no son los Estados Unidos que vosotros conocéis, porque bueno, debido a problemas de corrupción, problemas internos, pues crisis económicas, pandemias brutales que mermaron la población. Pero bueno, sobre todo, digamos, debido a la corrupción de pasados gobiernos, algunos estados se escindieron, ¿vale? Se separaron, entonces ahora, digamos que lo que queda de los antiguos Estados Unidos, pues es la parte del este. En la parte del oeste hay algunos estados que han formado la Confederación Pacífica y otros pues, bueno, son independientes, ¿vale? Y concretamente Night City es una ciudad-estado totalmente independiente, ¿vale? Que tiene su propio gobierno y que pues bueno, ha tenido una historia bastante bastante conflictiva, ¿vale? De hecho, hace unos 20 años hubo una guerra corporativa en todo el mundo, y bueno, porque afectó especialmente a Night City, ¿vale? De hecho, en el centro de la ciudad se detonó una microbomba atómica y lo que era el centro neurálgico, el centro corporativo, acabó en ruinas radiactivas, ¿vale? Sin embargo, bueno, y de hecho la detonación de esta bomba pues emitió una gran cantidad de partículas en suspensión a la atmósfera, lo que hizo que durante varios años el cielo se tiñera de rojo, ¿vale? Por eso se le llama la era del rojo. Después de todos estos años, pues bueno, digamos, la ciudad no fue abandonada, ¿vale? Simplemente la gente pues se movió un poco pues a los alrededores, pero bueno, no se abandonó del todo, o sea, se ha ido reconstruyendo, ¿vale? Lo que sería la zona cero,
Sigue siendo prácticamente inhabitable, ¿vale? Pues todos, no hay más que edificios en ruinas, amasijos de hierros bastante de radioactivos todavía y tal. Y los únicos que se aventuran allí son bandas que están, o sea, bandas de chatarreros locos, asesinos, etcétera, ¿vale? Por lo demás, bueno, debido a su estatus de ciudad pues, independiente, pues es un lugar muy atractivo para corporaciones, ¿vale? Durante la última guerra corporativa, pues bueno, muchos gobiernos culparon a las corporaciones de esta guerra, lo cual pues fue verdad. Muchos las repudiaron. Y de hecho, tras esta última guerra, las corporaciones han perdido mucho del poder que tenían antes, ¿vale? Aunque siguen siendo poderosas, pero bueno, no tan extraordinariamente poderosas como eran antes. Sin embargo, pues bueno, pues eso. Night City es un lugar donde pueden ejercer sus actividades de una forma más o menos libre e independiente, lo que ha facilitado pues que florezca pues como centro neurálgico pues, de las operaciones de muchas de ellas. Os hablaba antes un poco de la tecnología, pues eso, pues hay que hablar también un poco de la red, ¿vale? Antes de esta cuarta guerra corporativa, los Netrunners se conectaban su cerebro directamente a la red, ¿vale? Y pues, digamos que navegaban en mundos virtuales mientras, bueno, ellos descansaban un poco sin ser conscientes de lo que les rodeaba. Pero una de las otras cosas que pasó durante esta guerra es que bueno, se liberaron unos virus mortíferos que infectaron toda la red y han hecho pues, eso, que estas antiguas infraestructuras ahora sean inutilizables, ¿vale? Con lo cual, digamos, de hecho, casi no hay comunicaciones globales, ¿vale? Las hay, pero son vía satélite, son lentas, son caras y casi nadie las usa. Entonces, ahora lo que hay son hay redes locales a nivel metropolitano que bueno, que conservan pues la información propia de la ciudad local y que sirve pues para que los habitantes interconecten entre ellos, accedan a noticias locales y eso, pero no hay una internet como lo que tenemos ahora, ¿vale? Son más lo que se llama reservas de datos, ¿vale? Vemos que los usuarios se conectan a estas reservas de datos y pueden hacer pues a información un poco a nivel local. Y en cuanto al netrunning, pues ahora se hace un poco pues, de otra manera, se hace mediante gafas de realidad virtual, ¿vale? Que permiten ver, cuando el netrunner se conecta a la red, permiten ver superpuesto sobre su propia visión un poco la estructura digamos, del nodo, de esta subred a la que está haciendo, ¿vale? Ya veremos ejemplos, pero bueno, eso, digamos que existe una antigua red que es inutilizable, que es demasiado peligrosa y que acceder a ella significa prácticamente la muerte, ¿vale? Que por otra parte está llena de información valiosa. Y existe una nueva red que está más controlada, más restringida, que es la que se usa y que funciona en cada ciudad a nivel local, ¿vale? Respecto a las ciudades, uno de los efectos secundarios puede las guerras, el cambio climático, las crisis, las pandemias, es que gran parte de Estados Unidos y de otros continentes es prácticamente
inhabitable, ¿vale? La gente se ha reunido y ahora pues viven en grandes centros urbanos, ¿vale? Masificados. Digamos que los alrededores de todos estos centros urbanos pues son zonas sin ley, en las que bueno, campan pues bandas de bandidos motorizados, y donde los únicos que son capaces de un poco de atravesarlas y mantener un poco el comercio, las comunicaciones y el transporte de mercancías son las bandas de nómadas, que bueno, utilizan pues enormes convoyes armados hasta los dientes, y que son los que ahora mismo controlan pues tanto el transporte por carretera entre bueno, pues los centros de producción de alimentos y las ciudades, y el transporte marítimo, ¿vale? Porque eso también se interrumpió durante la última guerra corporativa. Lo que ocurrió fue bueno, que todo el transporte marítimo, que era la base del comercio mundial, se vino abajo junto con toda la infraestructura de comunicaciones de la red. Las corporaciones, digamos que en esta beligerancia que hubo, pues se dedicaron a intentar sabotear las líneas de suministro de sus competidores. Pues entonces los atacaron los puertos, los barcos. Al final, muchos de ellos por miedo se abandonaron. En fin, digamos que lo que era antes el enorme comercio marítimo, ahora casi ha desaparecido. Y bueno, los únicos que funcionan, pues es un poco el equivalente a los convoyes de carretera de los nómadas, pero en el mar, ¿vale? Y desde luego las comunicaciones aéreas, pues tampoco, ya están prácticamente desaparecidas. Lo que es el transporte aéreo público no existe, y los únicos que pueden acceder a él, pues son altos cargos de las corporaciones que tienen sus propios jets privados, ¿vale? Qué bonito todo. Un lugar idílico para Sin vivir. embargo, como Gracias decía a Pedro antes, Sánchez. aunque la economía se ha ido a la mierda, y digamos que los ricos, los pocos que son ricos, son absurdamente ricos, y la mayor parte de la gente es más pobre que las ratas, y bueno, prácticamente no tienen para comer. La tecnología pues ha sufrido una explosión y un avance pues espectacular en las últimas décadas, ¿vale? De hecho, existen ciudades colonizadas en la Luna, ¿vale? Anda. Existen plataformas orbitales también colonizadas, que funcionan también a modo de ciudades. Incluso hay algunas pequeñas bases en Marte, ¿vale? También existe un negocio de minería de materiales en la Luna, que es capaz de mandar materiales a través de unos aceleradores de masas que mandan, bueno, en fin. Digamos eso, que la tecnología está, o sea, ha seguido creciendo. Lo que pasa que bueno, pues no es del todo accesible. Y en este mundo distópico de pobreza, de penurias, bueno, donde la mayor parte de los sitios, lo que existe es la ley del más fuerte, pues y donde pues un poco la tecnología es la forma de un poco de mejorar, de ser mejor, de destacar, es donde aparecen los cyberpunks, ¿vale? Son gente que están desencantados con todo, que están cansados de la opresión de las corporaciones, de que los gobiernos pues no hagan nada para solucionarlo, y se dediquen solo a mirarse el ombligo. Que bueno, que las fuerzas del orden pues
sean incapaces de, pues, de hacer lo que supongo que tienen que hacer, que es mantener el orden, y que, bueno, muchas veces sean corruptas y hagan la vista gorda y pues estén más al servicio de los ricos y poderosos que al servicio de los que tienen que proteger. Y pues los ciberpunks, pues, han decidido, pues, a abrazar y aprovechar esta tecnología, cromarse, cambiar sus cuerpos, aunque para ello tengan que, pues, perder su esencia como humanos, y luchar contra el sistema y arrebatarles a los ricos lo que ellos les arrebatan, pues, digamos, haciendo uso de su posición privilegiada, ¿vale? Y eso es lo que sois vosotros. Ah, qué bonito. También todo. Vale. Eso es un poco de lo que va el juego. Vale. Concretamente, vosotros, pues, como os he dicho, vivís en Night City. Voy a poner un mapa y os cuento cómo va la ciudad. No, este no es. ¿Dónde metí yo? Este. ¿Lo veis? Sí. Vale, bueno. Esto es Night City, ¿vale? Esta parte que está aquí en gris, ¿vale? Es la zona cero de donde explotó la bomba, ¿vale? Toda esa zona en gris, es lo que se le llama la zona caliente, y pues está compuesta básicamente, pues, de edificios en ruinas que todavía son, pues, demasiado radiactivos para que se puedan empezar a reconstruir. Luego están las zonas en rojo, llamadas las zonas de combate. Se llaman zonas de combate porque son zonas, pues, donde ni siquiera entran las fuerzas de la ley, ¿vale? Donde no entra la policía, ni la gente de las megacorporaciones, ni prácticamente nadie más que las bandas, y donde ahí, pues, digamos que lo normal son los tiroteos, los asesinatos y los, pues, las luchas. Una zona muy peligrosa. Luego están, las zonas en verde, que son las zonas en reconstrucción, ¿vale? Pues, son zonas relativamente tranquilas, pues, que se están reconstruyendo, ¿vale? La guerra que os he comentado, pues, eso dejó gran parte de la ciudad, pues, destrozada. Pues, digamos que esto es donde se está reconstruyendo, o donde se están moviendo pues, un poco los servicios y las instituciones, del gobierno, ¿vale? Esta parte de Glen es donde está un poco el ayuntamiento y la parte de la administración de la ciudad, ¿vale? Bueno, el distrito de la universidad, donde está la universidad. Bueno. Vale, luego están, bueno, está la zona ejecutiva, que es una zona, que no es accesible excepto para, pues, las altos cargos de las corporaciones y sus familias, ¿vale? De hecho, está vallada con seguridad privada, etcétera. Y luego están los suburbios, el resto de suburbios, que son zonas donde se reubicó la mayor parte de la población cuando, pues, bueno, después de la explosión, ¿vale? En estos últimos años de reconstrucción se han hecho gigantescos,
edificios, ¿vale? Para, pues, para poder albergar a todos los refugiados. Estos edificios, digamos que funcionan casi como un barrio completo, ¿vale? Son edificios de alrededor de 100 pisos o más, o un poco menos, que aparte de, bueno, de tener un montón de viviendas, pues tienen también pues sus propios servicios, sus comercios, ¿vale? Digamos que, como dicho, digamos que cada mega edificio de esto funciona como un barrio en sí. Y luego hay otras zonas, pues, que son, pues, prácticamente solares, que todavía no se han construido y que, pues, bueno, la gente vive allí como puede, pues se han construido chabolas o incluso parques con contenedores de mercancía, de los que se usaban, pues, en los grandes barcos mercantes. Pues esos contenedores que ya no se utilizan, se han reutilizado, reaprovechado como casas prefabricadas, ¿vale? Pues hay lugares donde se amontonan estos contenedores y se usan, pues, como viviendas para las clases más bajas. Y por último, digamos que está el perímetro reclamado, ¿vale? Que es un poco la parte justo al borde, el borde exterior de la ciudad, antes de lo que empezarían ya las tierras baldías, porque, digamos, todo lo que es alrededor de Night City es prácticamente desierto, ¿vale? Pero, bueno, digamos que un poco las zonas adyacentes a la ciudad, pues, donde viven, pues, indigentes y tal, pues, gente que no tiene otro sitio, pues, bueno, pues, vive por ahí. Pero son también zonas sin ley, pues, con alto índice de criminalidad y muertes, y poco recomendables y poco saludables, ¿vale? Vosotros Okay. concretamente vivís en uno de estos mega edificios, ¿vale? En la zona de Haywood, cerca del límite de la ciudad. Abajo. Por aquí, por esta zona. Todos sois, bueno, todos os conocéis ya, ¿vale? Porque vivís en el mismo edificio, sois vecinos, allí la mayor parte de la gente se conoce. Como os he dicho, funciona casi como una especie de barrio o de enorme vecindario. ¿Y quieres el señor Cuesta, el vecindario? No, hay, bueno, hay un señor Cuesta que se llama señor Slope, Mr. Slope. Vale. Yo voy a ir a decirle que me voy a retrasar en el alquiler. Aquí, si te retrasas en el alquiler, te mandan a un sicario cibernético que te dispare con la heavy weapon. Vale, nada, bueno, vos también os conocéis porque habéis participado en alguna en algún trabajillo de esto Ciberterrorismo. de dudosa legalidad, ¿vale? De estos que se requiere gente sin miedo y gente que sepa apretar el gatillo y que no le tiemblen las piernas. Pero, bueno, en el día a día vivís bastante tranquilos ahí en vuestro vecindario. Hasta que Vale. un día oís gritos que provienen del patio interior del edificio. Digamos que el interior del edificio es digamos, un enorme agujero, un enorme patio, ¿vale? Desde el que se
se puede ver todo el interior del edificio. Y oís jaleo, estáis en vuestra casa, estáis ahí, bueno, los alrededores, no sé, estáis por ahí, y oís, oís follón, oís jaleo, oís Pues nada, habrá que asomarse, a ver. Claro, a Vengo en un aprovechar. segundo. Muy bien. Dos cosillas. Astrid tiene ahí unos efectos que no sé si tiene que tenerlos. Astrid, no sé, pues seguramente no, porque, a ver, voy por No, que fue cuando Malfunction. estuvisteis Sí, probando cosas. esto de las pruebas, sí. Voy por Malfunction, voy por Malfunction. Esto no Me he sé. cambiado. Esto igual es de algo del INED damage menos 4, no sé qué es. Eso, Bueno, una armadura que se ha puesto de para red. igual es, sí. Ah, vale, sí, es daño de red menos 4, sí, esto es Y me he cambiado un punto de, por su programa de armadura. me he cambiado un punto de cirugía a crisis para tener dos, para ser un poco más decente. Vale, pues eso te da alguna otra cosa. Sí, me da No he visto. acceso a un criotanque. Ah, 24 sí. horas, 24/7. Muy bien, eso puede ser útil. Vale. Bien, vale. Ah, bueno, claro, no te lo pones solo. ¿El que quieres que te ponga solo? Lo que me pongo, lo de que me puse en el brazo del escáner, Sí. del Ciberware. Sí. Esto tiene un efecto, eso es El como es med scanner. sí. Sí, skill phase hay dos para medir dos. ¿Y eso cómo se aplica? Pues es una buena pregunta. ¿No lo tienes aplicado tú? No. A ver, tira, hace una tirada de primeros auxilios. A ver. Ese más, ¿qué significa? Está ahí 16. A ver, tú tienes 16 en Sí, primeros tengo 6 auxilios. más 8. 6 más 8, 16, sí. Pues no te lo he aplicado, tendrás que agregarte el efecto tal cual lo tienes ahí. Te lo pones en. No sé cómo se hace eso, es que no. Pues mira, vas al Combat Tracker, vas a efectos, le das al botón de añadir. ¿Efectos dónde? Bueno, es que no veo vuestra parte, si no te lo pongo yo, ¿eh? Espera, se lo Estar pongo a la yo. derecha. Tienes Moves. carita sonriente, Cyberdeck, Espera, defensa. espera, lo añado yo, sí. Sí, puedo seleccionar esta mierda que no me deja. No me deja seleccionarlo, joder. Cago en sus muelas. Un equipo de activate to modify. Ah, es que me dice que lo desactive. Joder. Nada. Ahí. Ya está. Ah, A vale, ver, que me voy. tira otra vez. Vale. Sí, ahora ya te sumas más dos. Es Vale. más He 18. vuelto. Hola. Muy bien. Y Tan, a ver. ¿qué ha pasado? ¿Quién se ha muerto? No, nada, que estamos probando. Ah, vale. Que te he quitado dos efectos que tenías ahí de arma bloqueada. Que A supongo mí. sí, que serían de las pruebas, o sea, de alguna prueba. Y estos que tienes aquí son de tus programas. Esos son de los programas. Los otros efectos no tengo ni idea de qué podían ser. Sí, no, igual fue cosa mía, porque como estuve haciendo pruebas. Pues puede ser, Como porque estuve yo más efectos no tengo. haciendo pruebas con el tuyo del tracker.
Sí, con el morro rock que es. Es una. A ver, es Una persona, ¿no? una. A ver, es una roca donde se está construyendo un. Un. El macrocárcel de Zora. No, ¿No? un aeropuerto orbital. Oh, vaya. Era un antiguo fuerte. Un antiguo fuerte militar. Y, pero bueno, ahora se está construyendo un espacio puerto. Vale, ok. Y Roberto, Dime. ¿por qué solo llevas 9 de chapas en el cuerpo? No lo sé. No, no lleva 9, tendría que tener 11, porque dices que lleva 9, ¿dónde ves 9? En el Combat Tracker podemos ver las chapas de todos, todos vamos 11-11 y él lleva 9-11. ¿Es verdad? A ver. Sí, Ah, para mí pues que se sí, coge otra lo veo. armadura. No. Light Armor Jack, Body. 11. Ah, espera, es que igual, vale, espera. Ya sé lo que pasa. Lo probaste también con Sí, él. es que. Hola, ya lo Ahora encontraba sí. que. Sí, es que cuando te pegan un tiro y te sobrepasan la armadura se Se reduce en daña. un punto. Ya. Entonces, Vale. Y yo le pego unos cuantos tiros para probar. Sí. Y te quería curar después, digo, le pego unos Y tiros y luego lo curo. esta Ya. heavy melee weapon que pone aquí que tienes at home. Esto es así porque Ah, la no, quieres dejar no. en casa. No, pues porque no me he dado cuenta. Pues equípatela, Ya igual está, la tienes que equipada. querer. ¿Hay alguna cosa que tendré que ir probando del rule set? Porque tiene tantas cosas, tantas pijadas, que es un poco raro de manejar, pero bueno, ya iremos Sí, viendo, iremos ¿vale? viendo. Sí. Vale, bueno, entonces, como os iba diciendo, un buen día, estáis ahí una tarde, ¿vale? Después de vuestra. Descansando después de un duro día de no hacer nada. Y oís jaleo por ahí. O más jaleo del habitual. Siempre en un edificio como ese siempre hay jaleo, siempre hay alguno que se pelea y tal, pero vamos. El de hoy es más alarmante de lo normal. Vale, me quito el pijama y pongo la armadura. Pues sí, Y voy para allí, cogemos todo listo en a este. asomarme al patio. Vale. Coño. Yo, Exactamente. ¿cómo de habitual es ver gente armada por aquí? Pues muy habitual. El butanero viene con un lanzacohetes. Sí, a ver, si en los Estados Unidos del siglo XX cualquiera puede llevar una pistola encima, pues aquí, pues más. Sí, aquí todo el mundo va armado. Vale, pues Otra entonces. cosa es que determinadas armas siguen estando prohibidas, ¿vale? Aunque en teoría, es decir, los fusiles de asalto y tal y eso, en teoría están prohibidos. Pero bueno, y si te coge la policía y tal y tiene que buscar las cosquillas, pues te pueden papelar por llevarlo. Pero bueno, la gente No suele pasar. la gente los tiene, tal Vale, y pues entonces cogemos todo el pertrecho y vamos a ver qué pasa. vale. Bueno, Y la pues. bolsa basura. Vale, pues os asomáis, veis gente corriendo, veis gente asomada a la barandilla mirando y dice, hostia, ¿qué ha pasado ahora? Mira, una banda está atacando la tienda de Mucus. Mierda. Mucus. ¿Y quién es Mucus? Mucus. No me gustan los mucus. No, bueno. Es una tienda, una tiendecilla de alimentación que hay en la planta baja del edificio, ¿vale? De un señor mayor que bueno, vende sobre todo pienso y algunos platos precocinados y tal, y alguna cosilla y baterías y tal.
Munición. Dice, sí, que se han, no sé por qué, se han atrincherado allí. Lo han cogido como rehén. Joder. Vamos a Vamos a ayudarle. ver qué. Pobre Mucus. No, pobre nosotros que nos quedamos sin comida. Vamos a ver. Y si la muy interesante que me la guarda siempre él. Venga, vamos. Vale, pues montéis uno de los muchos ascensores del edificio. Bajáis hasta la planta baja y os encamináis hacia la zona donde está la tienda del señor Mucus. Vale, un momento que os pongo. Un momento. Vale. Astrid. Os he puesto unos tokens, porque no sé si los habéis visto, pero os he puesto unos tokens. No. Aguacheros. Ah, ahí, ¿verdad? A Cani lo voy a quitar. Vale, respecto a... ¿Veis el mapa todos? Sí. Respecto a acciones en combate. Aquí, cada turno de combate, tenéis una acción de movimiento y una acción, ¿vale? Normal. En la acción de movimiento os podéis mover tantas casillas como vuestro valor de mob, ¿vale? Que es vuestro move, ¿vale? Es el número de casillas Baila que... acá, move, move. Como siempre, podéis usar vuestra acción normal también para hacer otro movimiento, ¿vale? En cuanto a disparar, podéis hacerlo en cualquier parte, en cualquier momento del movimiento. Es decir, os podéis mover, disparar y volveros a mover siempre que, lógicamente, no superéis el límite que tenéis de De movimiento, movimiento. ¿vale? Incluso si tenéis un arma con cadencia de fuego más de uno, que os permite disparar pues dos veces, podéis moveros, disparar una vez, moveros, disparar otra vez y volveros a mover. ¿Vale? Vale. Estos, a ver, vale, este. Segunda, ¿eh? Este es el 3. Joder. Vale, pues os acercáis por ahí por un pasillo y veis eso, veis frente a vosotros la... No sé si lo veis, pero bueno, Mali que está más allí. Veis que hay un par de pandilleros Ahí va. ahí apostados en la puerta. Gente. ¿Está en el exterior de la tienda? Están en el este, en el este, en la en la en la puerta, sí. Hostia, sí. Y van Ahí están. con hachas. No, van con pistolas. Pero es Ah. que es complicado el tema de los tokens. Vale. Pues no sé, habrá que tirar iniciativa, ¿no? Un segundo. No sé.
¿Eh? Si no les pegamos, ¿no? En cuanto... Vaya. En cuanto os asomáis por ahí... Yo actúo mañana. Así tal cual, veis que... Veis que os ven y os apunta con las pistolas y dice: ¡Fuera! ¡Fuera aquí! ¡Marchaos! No tenéis nada que hacer aquí, ¡fuera! ¡No es asunto vuestro! Vale. ¿Hay otra manera de entrar a la tienda? Hay otra puerta en el otro lado. ¿Muy lejos de donde estamos? Está por allá. Pues vamos para allá, ¿no? Vamos a probar. Perdón. Iría, vamos a probar. Iría por aquí. No, pero iría por aquí. No, pero ¿cómo? Por aquí. ¿Cómo, perdón? No entiendo. Vale. ¿Y que da la vuelta? ¿Entrar por otro? Pero ves que en la otra puerta hay otro. Sí, hay otro ahí. Ves que los tíos empiezan a poner nerviosos. Que la reina que os estamos diciendo. ¡Fuera! Pasito para atrás. ¡La mierda! ¿Vamos a por ellos o qué? Venga, yo saco la... Pues claro, ¿qué coño? Yo me tiro al suelo y paro. Bueno, cuando sacáis las eso, dicen: ¡Mierda! ¡Hostia! Y pues tiramos iniciativa, claro. Creo que ya las hemos tirado. Ya hemos tirado. ¿Ya habéis tirado? Sí. Pues el que no haya tirado... El que no haya tirado, que tire. Mi primera iniciativa ha sido sacar cero. Yo un uno. Ah, pero el cero es cero. El cero es cero, sí, porque he sacado menos nueve. He sacado menos ocho en mi tirada. Ya. Doctor Curare. Pues me asomo. Me pego un tiro para atrás, ¿no? Puedes hacer eso, sí. ¿Piñón? A ver, ¿dónde está el piñón? Vale, a ver, ¿cómo va esto del piñón? Un momento, ¿eh? Uh-huh. Aquí la dificultad para disparar va por la distancia, ¿vale? Entonces, uh-huh. Si os vais a acciones, en vuestras armas, a la izquierda del todo el nombre del arma, eso es, hay un botoncillo que despliega el alcance, ¿vale? Sin embargo, no hace falta... Por cierto, llevar la pistola sin recargar, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Pues con el botón de reload. Dar al botón de reload. Es que tiene que poner AMNO 0. No, eso es la Very Heavy Melee Weapon. Ah, no, perdón, me estaba equivocando. Ah, sí, no, que está recargada, vale. Vale, entonces... Esos botones sirven para atacar a esa distancia, ¿vale? Si los cogéis y lo arrastráis. Pero como estamos con el... cuando se juega con mapa, eso ya lo calcula automáticamente el sistema. De hecho, si veis en la... 22 pues, metros, en la flechilla te dice que está a 22 metros. Entonces, esa es la distancia que va a coger para calcular la dificultad. Si quieres saber cuánto es la dificultad que tienes para disparar a esa distancia, pues eso depende de tu arma. Sí, aquí hay quien 20. Si pones encima de la distancia, lo pone. Ah, te lo dice. Vale, gracias. Vale, pues. Pues eso, el DV es el valor de dificultad que tienes que conseguir tirando un de 10 más tu habilidad apropiada. Vale. ¿Vale? Mm-hmm. Vale, pues. Pues venga, pues. ¿Y si les puedes disparar directamente desde Action? Sí. Sí. Cuando jugamos en el mapa, directamente eso, le das al botón que es como una pistolilla, pone single shoot o el que sea. Vale. Y con eso ya lo calculo. Vale. Es lo que no sabía con qué se le daba. Vale. Hit pandillero 2, pues ahora tiras el daño, como siempre. Y un. Vale. Primera tirada y
primer crítico. Cuando en las tiradas de daño, esto es una cosa especial del juego, cuando en los dados del daño, que siempre son de 6, sacas dos 6s, ¿vale? Eso es una herida crítica, ¿vale? De hecho, ya habéis visto que que os lo ha aplicado el... Lo he hecho automáticamente, ¿vale? Te he hecho una tirada de daño crítico. Esta vez, sí, sí. Pandillero 2, ¿vale? Costillas rotas. Costillas rotas, que se ha quedado hecho una mierda, ¿vale? Pues le pegas un tío en todo el pecho. Saltan ahí cachos de sangre, casi lo revienta. Empieza a gritar. Ya, yo no he sido. Perde sangre. Y te vas como un cobarde miserable. Yo no he sido. Vale, pues este... Dice... ¡Ah! ¡Mátame! ¡Malditos! Viene por aquí... Pues a ver, ¿qué tienes aquí? Par Mali y par Han. Luego ya lo dirás también cómo funciona nuestro sentido de solo. Ah, vale, pues eso. Vale, sí, es verdad. Justo ahora que hemos empezado tenéis que... O sea, antes de empezar el combate tenéis que elegir cómo queréis repartir vuestros puntos de habilidad, ¿vale? Entonces, tenéis 4 y... Pues de... Entre todo eso, vosotros, exacto, tenéis que marcar. ¿Tú qué te has cogido? Damage reduction 2, vale. Sí, y porque no puedo más. ¿Lo has entendido, Nacho? Sí, estoy mirando a ver. Estaba mirando a... Vale. Venga, va. La iniciativa se tira todos los turnos, ¿no? Entiendo. En teoría no. Ah, ¿no? Te la ha tirado todo otra vez. No, era curiosidad. No, se tira. O sea, una vez por combate ya. Se tira una vez y ya está. Ah. Vale. Cuando estés. Sí. Tú también te juegas el Damage Deflection ahí a saco. Sí. Ahora mismo, siendo que soy el primero, o sea que voy a cobrar. Bueno, par Mali y par Han. Pues a Mali. Pues sí. Lo ha predicho. Pues te dispara. Y falla. A ver, esta es una Basic Very Heavy. Que tiene un Rate of Fire 1. Pues ya, el pandillero dispara. ¡Puf! ¡Maldito! Mali. Vale, pues entonces yo le voy a saludar con un bonito tiro. Aquí en condiciones normales, le digo por saber que es mejor pegar con una submachine gun, con una heavy gun. Depende del. Estamos a la misma distancia ahora mismo, por ejemplo, es más fácil acertarle con la submachine. A ver, depende del alcance y lo que lleves en la mano. Claro, pero ahora, por ejemplo. ¿Con qué ha sido? Con todo. Vamos, claro. Con todo. Venga, va. Vamos a ver, con la... a 20 metros es más fácil acertar con un subfusil. Claro. Y tiene más cargado. Venga, va, le zurramos. Pues nos movemos. No nos move. Joder, que no me puedo coger al muñeco. 1, 2, 3. ¿Dónde vas, loco? Y tiro right click, la tira del daño, como tiro el daño, lo tiro encima. O hace doble clic y ya está, como lo tienes tarjeteado, pues se lo aplicará. Vaya, otro crítico. Otro crítico. Joder, macho. Broken arm. A ver, par, tira un dado de 6, par derecho y par izquierdo. Izquierda, vale. Pues nada, la pistola la lleva en el derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
5, ahí. Venga, paso turno. ¿Cómo paso turno? Como siempre, con el botón de pasar turno. Néstor. Este, ¿qué tal está? Costillas rotas. Esto, ¿qué pasa? Que si se mueve, chungo. Vale, pues se queda ahí arrodillado ahí sujetándose ahí el pecho. Pero con las últimas fuerzas que les quedan, apunta con la pistola y dispara. No sé a quién. Pues a Mali, que se ha puesto ahí más a tiro. No sabía yo. Hombre, si te pones ahí. Falla también. Verás cuando saque la garra de los vendos, cómo lo van a flipar. Este... se viene hacia aquí. Pues no sé. Bueno, que más a huevo tiene esa... bueno, vamos a tirar, venga. Par Mali y impar Han. ¿No? Oye, yo no lo veo. Pues será a ti, sí. ¿Qué hijo puta? Aquí, otra cosa respecto al juego. Aquí no hay cobertura parcial, cobertura... para... no, o sea, aquí... o hay cobertura total, con lo cual no te ven nada, o te ven, ¿vale? O sea, no hay... claro, no te hay, ven o no te ven, ya está. No hay media distinta. Y vosotros a ellos igual, ¿vale? O veis si se dispara con todo, o no se ve y no se puede disparar porque está totalmente cubierto y ya está, ¿vale? Entonces... pues ten cuidado, Astrid. Peñón. Ahí va. Hit. Vaya, por Dios. Sí. Uy, joder. 4 de 6 menos 2, 15. Vale, te habrá pasado. A ver, 4 puntos, supongo, ¿no? Al... bueno, tenía 2 de reducción de daño. Sí, lo ha puesto a menos 2. Ah, pues entonces 4 sí. Lo ha puesto menos 2, menos 11, 4. Eran 17 menos 5. Tenías 45, ¿no? Sí, vale. Vale, pues sí. Me voy a ir de punta, maldito. Te pega un tiro, te atraviesa la armadura, te hace un buen agujero con su pistola muy pesada y te hace ahí un arañazo. No, no, no muy grave, pero que escuece. Ya veo, ya. Te toca. Vale, a ver, bueno. El rifle de asalto contra más cerca, mejor. Peor. No, mejor. 17, no. 16. Peor. Esa es la dificultad. Esa es la dificultad. Cuanto más alto, peor. Hasta el mejor ratio es... ah, vale, vale, vale. De 26 a 50 metros. Vale, vale. A ver, ¿dónde estás? Aquí, uno. Pues espérate un momento. Esto fuera. Te puedes apartar un poquito para que no me dispare luego a mí todo. 16 yardas. ¿Cuántos son 16? No, 16 metros. Ah, bueno, es decir, uff, no, madre mía, está lejísimo. Nada, pues me lo pongo aquí y le voy a pegar un tiro al 4. Single shot. Ese asalto, sí. Vale. Joder. Bien. Pues empezamos bien. Empieza pues bien. Nada. 2-1 llevo ya. Vale, pues ya está. ¿Cómo se pasa el turno? Con la flecha. La flechita. Vale, vale. Igual que siempre. Igual que siempre, sí. El combat tracker ha cambiado poco, ¿eh? Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, voy a ver si me cargo al pandillero 1. Pego un tiro con el rifle de asalto. Vamos a ver dónde era aquí para tirar. Un shot. Venga. Bien. Has tirado dos veces esta partida y has sacado 2-1, ¿no? Yo también, sí. Yo también. Sí, pero tu rifle no se encasquilla, el mío sí. Hostia, pues sí, es verdad, es verdad. Muy para mal función, pues ya sabes lo que... lo único que ocurre es que tienes que dedicar tu próxima acción a encasquillar. Estás disparando. ¡Maldito, te mataré! ¡Clic, clic, clic! ¡Mierda, pistola china asquerosa! Es que estás... lo que ocurre con estas armas es que la mayoría de armas baratas que más se usan en la que están hechas con polímeros de plástico, con impresoras 3D, entonces son de baja calidad. Se les llama pistolas de un tiro.
Ya sacaré luego la pistola. ¿Qué cuesta sacar aquí un arma? No, no, realmente la puedes sacar como acción de disparar. Movimiento. Vale. Sí, como acción de. Sí. Como parte de tu acción de movimiento puedes sacar. Pues le pego un tiro a ese. Ahí donde estoy. Vale, pues tira. Sin moverme. ¡Uy! Pues fallas. Pues este. Nada, no, te va a volver a disparar, mira, Mali. Piñón. Y falla. Pues le vamos a zurrar este. Estamos a. A ver si limpiamos algo. A 14. O sea, entre 13 esto, dice. Toma. Venga. Oh, joder, macho. Joder. ¿Cómo estamos? ¡Qué crack! Mortale bunde. Vale, pues. Bueno, te vas a un tiro. Y el tipo cae al suelo. ¿Cuál es este? Por lo que veo aquí, da igual lo que saques, ¿no? O pasas la dificultad o no la pasas, ya está. Sí. ¿Y el crítico qué es lo que hace? En el caso de la habilidad, nada, que es. Nada, crítico significa simplemente que ha sacado un 10 y ya está. Que has tirado otro dado, sí. Que has tirado, que eso, has tirado otro dado y le añades. Vale. O sea que el crítico aquí lo sacas con el daño. Yes. Vale, pues este. Sigue ahí con una rodilla en el suelo ahí. ¡Maldito! ¡Moriréis! Hola, vaya. Venga. Uy. Vale, te da. Dieciséis, bueno, te. Lo mismo, te pega me un tiro. El menos dos. ¿No te lo ha contado? No. Ah, porque le ha desguazado el escudo. Llevas el escudo. ¿Llevas el escudo puesto? Pues creo que sí que lo haya enchufado. No sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal, esa cosa. A ver, pues según esto, lo que ha ocurrido es que tu escudo ha absorbido el daño. Entonces, como el daño es superior a la capacidad, o sea, a la dureza del escudo, te lo ha roto. Pero entonces lo que pasa es que ha absorbido el daño el escudo y no. Vale. Y no te ha llegado a ti y ya está. Vale. No pues sé, sí, como... sí que duran poco los escudos, efectivamente. No, ya os lo dije. que compraréis unos cuantos de. Codo. El escudo solo se puede llevar con pistolas, ¿no? Entiendo. Sí, claro. O con porras o. Bueno, o sí. Bueno, sí. También hay algunos que lo llevan integrado en el ciberbrazo y sale automáticamente. Pero aún así, aunque lo lleves en el ciberbrazo, la. Se rompe igual. Esa, no, parece que se rompe igual, pero esa mano no se puede usar para otra cosa. Con lo cual, si llevas el escudo, no puedes usar un arma que requiera las dos manos. Y en este caso, lógico. Pues entonces, quítamelo. El subfusil. Y el problema. Me como el daño. Claro. Entonces, vamos a ver. No, pero disparaste con la pistola, ¿no? No, disparaste con el subfusil. La submachine gun. Vamos a ver. No, disparó con el. No, disparó con el subfusil. El daño que tiró fue con la Hibi SMG. Sí, SMG es un machine gun. Un machine gun, cachino. Ah, vale, perdón, sí. Papá, sí. A ver. Vamos, sí, el cero. De cero. ¿Cómo te ha puesto el escudo? Joder, es que esto. Me ha puesto pop-up shield. Sí, pero. A ver, ¿alguien más tiene escudo para ver cómo? Yo no. No. ¿Nadie se ha cogido escudo? No, no tengo perras para escudo. Yo me lo cogí, pero después de que me dijiste lo fácil que se rompía, me lo quité.
Sí, pero te salva 16 puntacos. Ahora te lo crees. Sí, yo me lo creo, me lo creo. ¿Y hay escudos de mejores materiales o que aguanten más? ¿O son todos iguales? Bueno, alguna habrá, pero vamos, fuera de vuestro alcance. Vale, vale. Es que no sé aquí. O sea, aquí dice que está roto, pero no se ve. No encuentro que... ¿Dónde está la característica de que esté roto? SP. ¿Dónde? El escudo, el Bulletproof Shield de objeto tiene SP 10. Sí, lo que pasa es que aquí pone Armor Shield 10-0, le pone ahora aquí. Uh-huh. Lo ha puesto todo el día, ¿eh? O sea, que con 10 puntos de daño te petan el escudo. Sí. ¡Puf! Sí. Con 4 bueno, de 6 es fácil. No es viable. Bueno, luego lo revisé. La cuestión es que bueno, el escudo no lo llevabas, entonces te ha hecho 16, menos 11 de tu armadura y menos 2 de tu resistencia al daño, son 3, entonces te tienes que quitar 3 de daño, ¿vale? Vale, bueno, luego veremos a ver qué pasa con el escudo, que no tengo claro si está roto, si no, porque no sé dónde puñetas de momento... pone eso. Vale, bueno. Vale, este otro pues le va a disparar a Han otra vez, parece que lo tiene ahí enfilado. ¡Piñón! Y esta vez falla. Esta vez no. Esta vez no. A ver yo esta vez. I love you. Aquí. I love you. Bueno, esta vez sí. Esta vez sí. Joder, cómo mete el rifle, ¿no? Oh, ¿es un rifle de asalto? Sí, sí. Pues tú sacas el rifle. Pues el mío no funciona igual, ¿eh? Es que el tuyo es de AliExpress. El tuyo es de AliExpress. Sí, o de Temu. Y me vengo aquí abajo. Por si acaso. Este es el 4, un segundo. Pasa turno. Ay, perdón. Espera. Vale, pues yo... Bueno, aquí... Ah, ya se han muerto aquí todo el mundo. No. A ver qué distancia estoy. A 22, 4, 5... A 16 yardas... 20. A ver, es que el token no mola un huevo, ¿eh? El token ahí de... Sí, sí. Venga, pues vengo aquí y saco la pistola y disparo con la pistola. Me cago en... Y el rifle, pues se lo tiro a ver si le reviento la cabeza. Qué desastre todo. ¿Con un 19 no lo has dado? No. Hostia. Por la pistola. Ah. Bueno, veis que se abre la puerta de la tienda y que aparece otro. Mierda, ¿qué es esto? Y. Sí. Pero entiendo que estarás aquí. Así. Bueno, no sé. Bueno, o así, es que no lo sé. Así o al lado. O sea que, bueno, par mal y impar. Así, venga. Pues, pues no me parece bien. Otra opción también me hubiese parecido deplorable. Y falla. Uf. Por los pelos, ¿no? Curaré. Totalmente. Joder. Ha sacado peor iniciativa que yo, pues eso es desgraciado, ¿eh? Ha sacado un menos dos iniciativa, ¿qué te parece? No sé, yo saco un cero. Vamos a fichar para el grupo. Pues me pongo aquí. Intento rematar al dos. Pues tira. Y un ladrón de ciencia. Pues el hombre que se va a ir...
Se va a ir al hoyo. Bien, bien. Me quedo ahí, da igual. Vale, pues esta puerta se abre. ¿Cuál puerta? Y aparece por aquí otro. Armado con una escopeta. Yo. ¿Qué me habéis pijado el sembrado? ¡Hijos de puta! ¡Mañane! Al de la escopeta no lo veo. De a poco. Pero el doctor cura de sí que lo ve. Se ven mutuamente. No, no sé no que el combatagger no está. ¿Y por qué tiene...? Espera, que está mal, esto. Yo tampoco lo veo. ¿No lo ves? No. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, sí. Ahora sale el combat tracker. Yo lo veo, yo lo veo. Sí, yo. Un momento, ¿eh? Un momento, que lo he hecho mal. Uh-huh. Un segundo. Venga, hombre. Joder, lo he hecho. Venga, vamos a ver, venga, a ver. El problema son los servidores. No sé qué coño me está haciendo. Ah, esto. A ver si lo escribo, me lo cogerá. Hostia puta. ¿Se supone que un metro y una yarda es lo mismo? No, pero aquí no. Para evitar movidas y confusiones. Tiene que estar convirtiendo todo el rato. Vale, vale. Okay. Y mira, en medida, eso. Está todo proporcionado. Un cuadradito es un metro por metro y tú mides 1,80 m por lo que sea. Y acá está la. Vale, a ver ahora sí me lo coge bien. Casi. Una yarda es 0,91 metros. Sí, por eso. Vale, sí. Que hay poca diferencia. Bueno, uh-huh. Se haga menos, pero te da igual. Vale, vale. Vale. Shit, qué cabrón. Sí. Verás el escopetazo que te vas a comer. Si tuviese ese escudo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! 2 6s, qué cabrón. Te pega un... Hostia, qué chungo es esto. Un escopetazo en un brazo ahí a traición. Tira par derecho y par izquierdo. Tira un de 6. Pues el izquierdo, ¿vale? Qué putada, con el que te limpias el culo. Qué pues sacarte de brazo. Llevas armadura, supongo. Sí. Sí, ¿no? Vale, vale. Joder, como para no llevar, ¿sabes? Vale. Sí. Lo mismo, estamos a 16. Le meto. Joder. Toma. Vale, pero... ¿Qué significa armor ablate? Que se reduce la armadura. Cada vez que superas el valor, vale, de la armadura, se reduce el uno. Se reduce, vale, vale. Ahí va, que va. O sea que la armadura también se reduce. Perdón. También, también. Pero bueno, dura un poquito más que lo que es el escudo, tío. Es que el escudo
10 puntos de daño es relativamente. Con las armas que se gastan por aquí es relativamente fácil que se llegue ese daño. Sí, bueno, pero te quita de un ataque. Eso es verdad. Ten en cuenta que en un ataque el escudo se suma a la armadura. Es decir, primero se te quita el escudo. Y luego de la armadura, entonces. Toma. Bueno. Si te estiras al suelo es más difícil que te impacte. No. Es lo mismo. La cobertura. Si no hay cobertura por un lado, por otro tampoco. Es solo por la distancia. ¿Oye? La dificultad es la distancia. Pues nada, pues me quedo ahí. No, no, comprobar, pero no me suena haber visto modificadores de ningún tipo. Pues debería haber. Yo la cobertura es básica en el combate a distancia. Podría, pero es que aquí la gente no se dedica a esas cosas de estas. Es maricolán, ¿no? Otro, hasta que uno se muere, ya está. Todo lo demás son pijadas. Vale. Reventado. Vale, pues... ¿Quién ha tirado este? Será salvación de muerte. Una salvación de muerte, pero... No, no va a ser. Cura, ahorita acaban de pegar un tiro en el brazo, te han dejado el brazo hecho una mierda y tienes un agujero en la mano. Que el tiro te mira con cara de pocos amigos. Pues si yo voy a intentar devolverle el favor. Y se puede apuntar a la cabeza, ¿verdad? Sí. Pero... ¿Y funciona? Quizá será más difícil, ¿no? Es más difícil, sí. Y la cosa es que primero no cuenta la armadura del cuerpo, sino que cuenta la armadura de la cabeza, uh-huh. Si la lleva. Y luego, ¿qué más pasaba? Pues que si entra la bala por un lado y sale por el otro, estás muerto. Tiene pinta así. Vale, si disparas a la cabeza, multiplicas el daño que supera la armadura de la cabeza por 2. Es decir, imagínate que lleva armadura de la cabeza 5 y tú le haces 10. Pues le superas por 5, pues el daño se duplica y en realidad le haces 10. Pero disparas con menos 8. Coño. Menos 8. Hostia, eso se empieza por ahí. Espera, una cosa así, si le sacas un crítico... Y te sale el brazo roto, no, no será ese crítico, ¿no? Es cabeza rota. No. Claro, es que lo has dejado sin cabeza. Me supongo que sacará críticos de eso. No lo sé. Bueno. Estoy a 18. Bajar a 12 me tengo que acercar demasiado. O sea, yo cuando vi el menos 8 ya no seguí leyendo mucho ni le presté mucha atención. Porque... Sí, no me lo planteo. Hombre, con un tiro de francotirador puede molar. Le doy un tiro, le doy justito, pero le doy. Claro, no. Le has dado, no, que has fallado. Mierda. Y por eso, antes era 20, la dificultad es 20. Estás acercado a lejos. ¿Por qué pone mis? Porque pone mis. A ver, estás a 18 metros y llevas. Porque tienes negativos. Porque tengo. Bueno, vale, pues no sabía. Pues que tengas negativos, no sé. ¿Porque tiene el brazo roto? Espera, a ver. Bueno, saca un 20. Tirada 20 versus dificultad 20. Ah, miss. Pues porque hay que superarlo. Es que eso es algo que ahora mismo dudo, ¿eh? Si la dificultad hay que superarla. Pues tiene toda la pinta. Sí. Pues pinta, ¿no? Igual. Yo pensaba que, claro, dificultad 20. Sí, yo también, sí. Es lo más intuitivo porque es lo que estamos acostumbrados, pero pues no. Vale, pues quitaré el daño que le he hecho, si le he hecho daño. Sí, claro. A ver, ¿cuánto tiene esta armadura? No, sí, debería estar entero, ¿no? Sí. Y si no, ha salido y me ha disparado no había disparado ninguno, o sea que... Ah, ya está ahí la armadura. ¿Dónde tiene la armadura este gacho?
Ya está. Y te ha sido muy cortico, vale. Bueno, pues te voy a hacer lo siguiente. Joder. Seis. Uno. Vale, esta se asoma por aquí y te dispara a ti, Mali. Oye, cabrón. Pero que se asome y que abra la puerta o algo, ¿no? El cabrón. Que no, que la puerta está abierta, que la han abierto antes. Que mira la tienda, se abre y se cierra siempre la puerta. Espera, a ver, quiero ver cuánto se mueve este gacho. No puede ser. Vale, pues no te. Vale, me toca a mí. Nosotros obviamente conocemos la tienda, sabemos si hay Sí, sí, sí. cobertura por ahí. Sí, ahí espera. Un segundo. Que te lo enseño. Voy a quitar el line of sight. Ahora ves toda la tienda, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Veis la tienda? Pues así, así es. Pues voy a moverme y me voy a poner aquí arriba. Vale, en cuanto te asomas por la puerta, es que el tío ese que estaba ahí preparado te arrea un tiro. ¿Suframos? Y digo, Astrid, cúbreme, maldita zorra. Qué cabrón. Yo, pero sí, va, pero si te has metido tú delante. Qué hostia puta. Piñón. En los hostias te mueres. Sí. Sigue, sigue. Ahora le digo, hijo de puta. Cabrón. Estamos a 10 metros. Bueno, está un poco complicado. Nice. Por decir que no era complicado. A ver. Uy, che. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pues no lo veo. Puedes mover dos veces. Sí. ¿En día, la diagonal cuesta más o cuesta lo No, mismo? nada, no veo. Uno, dos, Es como lo tres, de agacharse, lo de la cobertura cuatro, y tal. Eso cinco, meses de Dungeons and Dragons. Son eso es. pijadas Vale. de duñoneros. Pues ya está. Pues uno, dos, tres. ¿Qué distancia estoy? A 12. Los que entréis ahí, perdón, déjame que haga un pequeño inciso. Os llama la atención una cosa, vosotros que conocéis la tienda, ¿vale? Veis que en esta zona hay tirado en el suelo un soplete enorme, de estos gordos y tal, y veis que esa rejilla del suelo que está como que está medio reventada, como si la hubieran estado intentando arrancar. Vale. Vale, ah, perdón, sí. Salúdale. Pues nada, le disparo. Le saludo, a ver. Hombre, Pupa. hombre. Toma. Joder, qué leche. Sí. Qué leche, no. Tenía que haber salido otros ahí. Claro. Y reculo.
Eso, que se quede solo. Joder. Va por ahí reventando gente con la escopeta que lleva. Escucha, ¿y disparar al brazo se puede? No, no. Se puede solo a la cabeza. ¿A la cabeza o a las piernas? 7, 8. A las piernas. A las piernas también. O a un objeto que lleves. No, o sea, ¿a la escopeta se puede disparar? Sí. Oh. Con menos 8 también. Con menos 8. ¿Y a las piernas son menos 8 también? Sí. Joder. Bueno. Sin embargo, si la apuntas al cuerpo, tienes un más 8. 4. 5, 6. Voy a esperar. Y me quedo ahí. He hecho dos movimientos, pero cuando lo he visto me he echado para atrás. Ha hecho el moonwalk. Ha hecho el moonwalk. Sí, sí. Topa al manili. Bueno, pues morid, malditos. Fuera de aquí. Moriréis. Os mataré a todos. Dios. Cuatro. No. Madre. Joder. ¡Peña! Pues vale. Vamos a hacer. Te pega otro tiro. Ahí. Te otro agujero. Te está. A costillo, sí. Te está dejando fino. A escopetazos. Toma, maldito cabrón. Ya devuelves. A ver, un momento. Mira que aquí pone que damage charge to autofire, ¿eh? Mira que estás disparando en automático. ¿Y eso qué diferencia hay? Pues a ver, en automático es cuando disparas a ráfagas y disparas a mucha gente y hace menos daño. Ah. Bueno, no hace menos daño, depende de la tirada. Y el disparo normal es el de tiro a tiro, que es el normal. Uh-huh. Lo único que eso se selecciona en el arma y estará seleccionando. Yo solo tengo aquí dos daditos y eso es lo que tiro. No sé cómo lo selecciona. ¿Dos daditos dónde? El daño. Pues que, Sí, porque te habrá cambiado a dos dados, porque tú tres. Exacto, porque te ha cambiado a dos dados. Porque cuando tú disparas, de los tres botones que tienes, ¿cuál usas? Has tirado con autofire. Sí, vale, sí, ahora sí. Tira con el otro, da igual lo que saques. Vale, ya he crecido los dados. Es que claro, las armas que tienen distintos modos tienen un botón para cada uno de los, sí, los modos. Venga, pues tirar el daño ahora. Bien. Qué bien, un 5 de mierda. Lo has hecho bien. ¿Algo más? No, bien. Te puedes mover si quieres. Sí, sí, me voy a mover. 1, 2. ¿Dónde va? A que me dé cobertura esto un poco la estantería para que no me esté machacando todo el rato. Bueno, que me cobertura, igual. Que repito, cobertura. Cobertura. Sí, si quieres cobertura, tendrás que ir fuera. ¿Y se puede preparar acción? Sí, pues. El bicho lo ha hecho. Oh. Ay, muy bien, verás. Pues haberte ido. Ah, mierda. Toma por culo, cuerpo a cuerpo. Con la escopeta no me debía poder pegar. Sí, claro. La escopeta, todo el mundo sabe que cuerpo a cuerpo no. 3. Es como los arcos. 4. Y este, y el fuego, o sea. No, tampoco. Bueno, no, cobertura. No. Pijadas, todo eso son pijadas. Se dispara y. Joder, macho. No puedo ahora. ¿Cuánto distancia está? 14 metros. ¿Eso cuánto es? A ver, vale, es que aquí el tema de las casillas y el mapa es opcional. Entonces, ya veo, ya. Claro, si jugáramos sin mapa, todas esas cosas es que son irrelevantes. Bueno. Joder, cómo zumba este. Es que es un arma. Sí, sí, no, que sí, que sí. Joder, está. 1, 2, 3.
lo va a volar. Estás aquí haciendo vale. Todo eso de la guarís. Como, como le llegue el turno al bicho, lo no. Uy, mierda. ¿Qué te he dado? Porque le he dado doble clic en vez de un clic. Bueno, es igual, le das con los dos. Vale, pues nada, lo revientas con un último tiro. ¡Puff! El bicho ha sido. ¡Hostia! ¡Recarga de puta! Vale, cogemos todas las armas. Sí. Dinerito, dinerito y munición. Desatasco mi arma. A ver, ¿qué llevaban? ¿Cuesta mucho de desatascar el arma? No, ha dicho que una acción. Una acción. Ah. A ver, estos llevaban. Dos pesadas y una escopeta. Pistolas muy pesadas, pero son de mala calidad. No sé si las queréis. Si se pueden vender, sí. Vale, por poder. Y hacen pupita. Sí que hacen, sí. Very heavy pistol, poor quality. A ver. 100 pesetas, ¿no? No, esas son las normales. Joder. Cinco. Luego tenían las balas. Las tenía todas gachas. Va, pillaré una de estas. Bueno, luego estaba el de la escopeta. Sí, sí. Eso es necesario. Escopeta. Uy, en el party sheet no te sale los objetos, te salen los personajes. En la pestaña. Sí, no, está inventory y ya está. Ah, coño, verdad, vale, perdón. No he dicho nada. Pero es que esto es nuevo, ¿no? No. ¿Siempre ha sido así? Sí, parecido. No. Coño, o sea que, joder, qué fuerte. Me cojo una escopetilla, si no os importa, ¿eh? La escopetilla. Coge lo que quieras. La escopetilla solo hay una. ¿La queréis alguno? No. No, coge nada. ¿Qué es esto de Basisel? ¿La armadura que llevaban? No, la munición. No, es que las escopetas pueden llevar dos tipos de munición. O postas o bala. Entonces, si disparas como bala, es como un rifle, ¿vale? Si disparas con posta, dispara, pues, digamos, en plan... En cono. En plan cono, eso es. Por las balas de las pistolas. Estoy en ello. Vale, perdón. Lo estoy buscando. Basic, es que... No las encuentro. Basic, voy a dejar de pistol. Aquí, para que ahí se... ¿Coger tu dura con el shift? 80. Sí. Y este lleva una de pobre calidad, o este llevaba... Sí, también era de pobre calidad. Otra de estas. Si vais a coger las balas, es mejor que las cojáis de golpe, porque si vais a coger de... Hombre, si las vamos a coger todas, sí. Pero si vas a coger solo algunas... O sea, a ver, el basic VH pistol es la munición de pistola muy pesada. Vale, y encontráis también... ¿Sabes que traíamos solo dos? Unos cuantos Eddies. Me he cogido dos, me cojo tres más. Hacen cinco para cada uno. ¿Por qué no me sale la... ¿Qué no te sale? La munición. Y para... La very heavy pistol no me sale el basic VH pistol. ¿Dónde no te sale? En la very heavy pistol, en actions, para recargar, no me deja seleccionar. Bueno, espérate, a lo mejor es que... Porque, sí, no, porque no la tengo equipada, sí, ya está. Equipada. Ahora sí, renovar. ¿A que solo llevan dos balas las pistolas estas? No, tiene que llevar
O sea, que solo tenía dos balas. El problema es que solo tenía dos balas. Ah, que esto no eran 10 balas, eran 2 balas. Sea, va bala por bala. O sea, no eran 10 cargadores. Es que alguien se ha cogido muchas. Había muchas balas, pero no sé quién se las ha No, cogido. has puesto Había 10 y me he cogido 5. has puesto 8 balas. Pues que justo cuando estaba cambiando, alguien se habrá puesto a. Estaba poniendo 80. Ahí, ya está. Vale. ¿Y cómo cogemos por grupos? Pues mira, vamos a hacer una cosa. No, dejáis las modificamos a mano y ya está. Sí, o sea, la repartís a Correcto. mano y ya está, si no es un coñazo. Sí. Ya está. Rebuscándoles en los bolsillos encontréis también 800 EDIs, ¿vale? Bueno, Ole. no lo he dicho antes, pero la moneda de aquí es el euro dólar, que se conoce vulgarmente como EDI, ¿vale? Y Vale. la abreviatura que veis en el partisheet es EB, que es Europac. Los europavos. Correcto, correcto. O EDIs. Vale. Si queréis esto, os lo reparto ya. Bueno. Sí. Para que tengáis. Cash. Con lo que me ha pegado mi cabrón este era con los sell o con los slug. Con el slug. Pero es que no me pone. Igual que cuando carga el sell, sí que me pone la munición, me salen tres dados. Con el slug no me marca. Pero es que ¿No? no te has puesto la munición. Sí. Basic Shell, ahí lo tienes, de MG. Espera, Basic Slug. Ahí lo tienes. ¿No? Vale, si lo miraba abajo. ¿Sí? ¿Ya ¿Cómo lo ves? repartimos las nuevas? A mano. Decir cuántas. O sea, hay 80, pues os las repartís y las. Cuando las habéis repartido, las quito y ya está. Sí, yo he cogido 30. Bueno, sanitario. O Pues sea, el he sanitario cogido está curándose a sí mismo. 20. A ver. Sanitario. Ya es de nada más, ¿no? No hay nadie más por aquí. No hay más. A ver, bueno, antes de nada, cosas que llaman la atención. Primero, estos gachos en las chupas que llevan. ¿En las qué? En las chupas Ah, las de chupas, cuero perdón, que que también. llevan. Sí, es que no te había entendido. Llevan un símbolo que es este. Dios, es el Darasaka. Son los Cobra Kai. Los Cobra Kai. Es verdad. He pensado exactamente lo mismo. Sí, parece. Vale, ¿nos suena de algo este símbolo? A ver, tiradme. Local Expert Your Home. O sea, ¿Lo cualo? hay una habilidad que es Local Expert con una subhabilidad que es Your Sí, Home. esa. O Education. Bueno, Education. Se tira del base, ¿no? Your Home. Sí. Sí. En lo que nadie se ha puesto nada porque Es que no sé había dónde que poner está. abajo a la izquierda. Education Skills. Local Expert. De la Abajo parte a de la la izquierda está izquierda. casi abajo del todo. Encima de ciencia. La página, página la Local sí, Expert. ficha. Sí, Your debajo. Local Expert, justo abajo Your Home. Es una Ahí. subhabilidad de Local Expert. Vale. Vale. Vale, Muy tú, bien. Han, sí que lo reconoces, sabes que es el símbolo de una banda que se llaman los Crawling Cobras. Son una. Es una banda de chatarreros que normalmente se dedican a asaltar a gente para robarles el cyberware y luego venderlo y tal. Pero estos están fuera de su área de actuación. Tú sabes que estos normalmente actúan en las zonas de combate y aledaños, ¿vale? Me vengo a mirar a ver qué es lo que estaban haciendo aquí con la rejilla esta. ¿No hay rastro del tendero? Sí, el tendero lo busquéis, veis que está maniatado ahí detrás del mostrador por aquí. Ya, pues Que está ahí aprovechamos a robar todo. maniatado.
Bueno, dale, le desatamos y lo... Gracias, gracias. Pensaba que ¿qué ha pasado moría. aquí? Que no, no, no sé. Han entrado encañonándome estos tíos. Les he dicho que no tenía dinero y tal. Me han dicho que les daba igual, que me callara. Me han tirado aquí detrás. Y se han puesto a hacer ruido, no sé qué hay. Sí, bueno, hay una rejilla aquí. Estaban tratando de romperla, a ver dónde la estaban cortando. Sí, bueno, a ver, dice, sí, no sé, esa rejilla estaba, ya venía con la tienda, no sé, no sé qué es. Así observándola, sí que te parece que la rejilla está, aunque tiene pinta de ser antigua, que te das cuenta que no pega mucho con el resto de la tienda. Bueno, pues ya que estamos, ¿no? Sí. Estaba ya casi reventada, nada, con un poco más, le dais un par de sopletos, un par de patadas. Mientras yo curo, me curo a mí. Vale, sí, por favor. A ver. Primero intento curarme el brazo izquierdo. ¿Cómo funciona la curación aquí? Pues a ver, hay o curación natural, ¿vale? Cada día de descanso te curas un número de puntos de daño igual a tu body, ¿vale? Por un lado. Luego hay algunas drogas que puede hacer el médico que curan también instantáneamente, pero solo se puede usar una vez al día. Y por otro lado están las heridas graves, que esas hay que tratarlas con habilidades, depende de lo graves que sean. Pues hay que tratarlas con habilidades más especializadas o no. Concretamente, el brazo roto. Es el que tenía cibernético. Es el que tenía cibernético. Vale. Sí. Pues entonces hay que arreglarlo con la habilidad correspondiente de, ¿cómo se llamaba? Cibertech. Vale. El brazo ese me da más dos a las tiradas de curar. Oye. Entonces la idea es arreglar primero el brazo para luego curar con ese brazo. Bueno, yo First Aid me apaño bastante, por si necesitáis ayuda en ese aspecto. Sí, lo que pasa es que el First Aid sirve solo para determinar. Bueno, a ver, el First Aid sirve para estabilizar también, ¿vale? Para si uno está moribundo. Bueno, como habéis visto, cuando un personaje está moribundo, cada turno tiene que hacer tiradas de salvación contra la muerte, ¿vale? Y hasta que se muere o hasta que lo estabilizan. Vale. A ver cómo van las heridas. Trauma, estabilidad. 219. Vale, a ver, respecto a las heridas graves. Bueno, antes de nada, cuando os van quitando puntos de daño, ¿vale? Depende de los que os quiten, podéis ir cambiando de estado de gravedad. Si os fijáis en vuestra ficha, en el main, joder. Está ahí la herida. Debajo de vuestros hit points hay un valor que es seriously wounded, ¿vale? Eso es que cuando tenéis ese número de heridas, cuando tenéis ese punto de daño, ¿vale? Estáis gravemente heridos. Mientras no lleguéis a esos, pues bueno, son simplemente puntos de daño y ya está, no pasa nada. En cuanto llegáis a eso, estáis gravemente heridos. Con lo cual, tenéis menos 2 a todas las acciones, ¿vale? Vale. Cuando llegáis a 0, estáis mortalmente heridos, ¿vale? Bueno, todos os tienen que estabilizar y ya. Y tenéis que ir haciendo salvaciones contra la muerte. Y si falláis, pues no. Pues, halo yo. A tomar por culo. Vale. Luego, las heridas críticas. Depende de cada herida crítica. Se puede hacer un remedio rápido o un tratamiento, ¿vale? El remedio rápido lo que hace es, pues eso, un apaño para poder tirar durante un rato. El apaño rápido
Ah, pa, 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 pa. Hace que el efecto de esa herida no se aplique durante el resto del día, ¿vale? Es decir, pues yo que sé, la tablilla, te lo atas, te pones ahí unos alambres, unas tiritas y Pone el durante agujero que me he hecho. el resto del día, pues vas tirando, ¿vale? Y cada intento de remedio rápido dura 1 minuto. ¿Sí? Y incluso puedes aplicártelo a ti mismo, ¿vale? El tratamiento, bueno, y luego está el tratamiento de la herida. El tratamiento elimina el efecto de la herida de forma permanente. Y cada intento de tratamiento dura 4 horas y no puedes hacértelo a ti mismo. Bien, bien. Una putada. ¿Vale? Si las heridas están en miembros cibernéticos, pues se usan con la habilidad de cibertecnología. ¿Vale? Y si no, pues depende de la herida. ¿Vale? Las heridas más simples se pueden tratar con. Bueno, no. Con primeros auxilios no. Ah, bueno, sí, algunas muy simples. Se puede hacer un remedio rápido con primeros auxilios. Lo normal es que haga falta la habilidad de enfermería, que en inglés paramedic, ¿vale? Y para las chungas chungas hace falta cirugía, que eso solo tiene el Matasanos. matasanos, ¿vale? Concretamente, para un brazo roto, Es lo que nos que es lo que ocupa. os ha pasado. Brazo roto, ¿vale? Se puede hacer un remedio rápido con enfermería dificultad 13, ¿vale? O se puede hacer un tratamiento con enfermería a dificultad 15 o cirugía a dificultad 13. ¿Vale? En el Vale. caso del brazo cibernético, pues es cibertecnología a dificultad pues 13 para un apaño rápido o 15 para el Pues un tratamiento. apaño rápido que me sale siempre, ¿sí? Si no me resta, si no saco un número y me resta. Vale, pues te haces ahí un apaño rápido y Por lo también menos vas. ya no tengo funcionar el brazo por el resto del día, ¿no? Vale. Y ahora me pongo a hacer curaciones. Pues venga. ¿Las armaduras con que se reparan? Con la habilidad de. Había una que era de. A ver. Es que la hay de Cybertech, Basic Tech, Weapon Tech. Weapons Tech, ¿será? Ah, vale. A falta de otra más. Es que Weapons Tech. Armor Tech no hay. No, ya lo sé que no hay O Armor Tech. Robotech. Robotech, Así, pero. a ver, robot. Vale, ¿cómo nos va la cura? Un segundo. Sí. He tirado. Perdón, Vale, estaba clicando aquí, no era nada. no encuentro el Armor Tech aquí, porque no sale el Armor Tech. No, el Weapon Tech, joder, el Weapon Tech. Puto Armor Tech. Weapon Tech, aquí supongo que dirá que. Bueno, pone Weapons, pero vamos. Para la armadura está bien. Ítem. ¿Y qué hay que sacar para arreglarla? Vale, eso depende del de Del nivel coste del tecnológico objeto. del objeto. Del coste Pues del objeto, pero sí. no sé cómo se llama esta armadura. Si es barato, dificultad 9 una hora. Si es costoso, dificultad 13 6 horas. Premium, dificultad 17 un día. Caro, dificultad 21 una semana. Para otro rato, el zurcir la armadura para otro rato. Hombre, otro Ah, rato, pero salva vidas, a ¿no? ver, en vuestro caso, en un momento que lo miramos, como todos tenéis la misma armadura, es rápido. ¿Cómo se llama? Light Armor Jack. La mía, aquí Premium. está. Vale, Armor vale, Jack. 500. No, pero va a valer 500. No, cuesta No, 100. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Tampoco Me he pienses, compro equivocado. otra. Dice que es premium. ¿Dónde dice que es premium? Ah, sí, Al lado premium. Sí, del precio. coste premium. Pero eso no entra en estas categorías. Sí, es raro que ponga premium valiendo 100.
Ah, Sí, sí. pues no. Pues es premium, es premium. El rifle de asalto de baja calidad también es premium. No sé Hostia. cómo será el bueno. A ver, que lo mire. Espera, que lo voy a mirar. 100 monedas de 100 EVs de estos son Averaje. premium. El quality averaje. No, pero espera, El no, pero eso no se sabe. quality, bueno, no sé. No, o sea. Lo voy a encontrar más rápido en el PDF. A mí me Rifle. la suda. Yo me voy a la El de sastrería de armaduras. 500 es expensive. Sí, pues ese es el premium. Las de 100 son premium. ¿Dónde pone lo de expensive? Te lo pone al lado del precio. Pequeñito. Entre Ah, paréntesis te pone sí. lo que es. Es verdad, expensive. Tiene razón. Yes, sir. Y el Armor Jack, ¿no? Premium, totalmente, sí. Pues un día para arreglarla. Premium, sí, pues va a ser que no. Por un poquito de daño. Yo es lo que digo, yo me voy a comprar otra, me la llevo a la tienda y que me la reparen y voy cambiando. Sí. Me sale mejor. En cambio, la basic VH Pistol es Cheap. O Chip, no sé Sea, cómo se pronunciará eso. igual te dispara corcho. Momento, Premium, joder. La Very Heavy Pistol también es premium. la tuya, que es de las buenas, la mía que acabo de coger, que es una mierda esta de mala calidad, no. No, no. Sí, pues te pones una en cada mano. Escucha, pues coge la mía, yo cojo una de las malas y así por lo menos. Bueno, da igual. Que llevar un rato, da igual. En cualquier caso. Porque esto qué daño hace. Sí, se tarda, se tarda. Cuatro dados. Curaciones. Cura, cura. Yo Pues de eso. apoyo. ¿Qué quieres hacer exactamente? Pues curarnos lo que podamos. Empiezo Curar por las mí. heridas. Curar las heridas. Las heridas Sí. graves. A ver, pero tú solo tienes el brazo roto y si ya te has hecho un apaño. Vale, sí. ¿Y de puntos de vida se puede curar algo o no? No, solo con. Bueno, espera, voy a mirar el. Con ¿Con drogas. descanso Con o con drogas. drogas? Bueno, juraría que no. Yo, a mí me cuesta 1 hora hacer 3 pociones, 3 dosis de droga. Una hora y 200 monedas. ¡Hostias, ¡Coño! Pedrín! ¡Ostras, Pedrín! Entonces, en Oalco, solo tienes una pistola mala de mala calidad para disparar. No, tengo una pistola, una heavy pistol de calidad aceptable. El rifle de asalto de mala calidad, Ah, porque no me ya. daba dinero para más. Y ahora he pillado una heavy pistol, very heavy pistol, de estas que estaban por aquí, que también son de mala calidad. Vale. Ya, pero bueno, normal irás con el rifle de asalto. Sí, hasta que al primer tiro se atasca. Ya. Sí, está claro, está claro. Es que ha sido un poco. Ya. En nuestra línea. Si están los de Vox Machina, que son los de Critical Light, nosotros somos Fumble Die. Ya está. Pues eso, nada, los puntos de daño solo Con las con drogas. las drogas. Vale, pues nada. Pues a lo macho. O descansando. Bueno, le Mientras puedo. te curaré. ¿Tenéis alguna herida grave? No, No, herida estamos grave todos. no, pero estoy a un punto de tener una herida grave. Bueno, pues suerte. No hay problema. Y la No, ruleta a ver. polvo. Claca, claca, voy a estrenar la escopeta. A ver.
Que yo también voy jodillo, pero vamos, que es que No te no siempre preocupes, encuentro que el tú punto vas de a tener vida. herida otra vez, cabrón. Ya tengo una. Pues vas a tener otra. 5 dados que te voy a meter yo. ¿Tenéis alguna otra herida grave que pueda No. tratar? Grave no. Pero vamos, aquí la sangre Sí, brota pero rápido. hasta que no haga drogas no puedo administrar las drogas. Pues ya, pues a drogas. Yo, hasta que no pueda disparar, no puedo matar malos. Pues ya lo he hecho. Acción, reacción. Pues una hora y 200 monedas en material necesito. ¿Cuánta viene el bote? Se ha repartido 800 entre todos. Son 40 por barba. Bueno, no, espera, ¿a Cani le has dado? Sí. Sí, para Pues repartir. 40 por barba. Pues ¿Cómo vamos a está? quitarnos 40 pesetos cada uno. Venga, me los quito. A ver, Yo también 540. me lo he Ya quitado. está. Listo. Y así tengo tres dosis. Pues o vamos a quitarnos otras 40. Venga. Quitadas. Listo. Vale. Opa, ¿no? 500. Vale. Así ya tenemos un poco más de chance. A ver. Hijo. Lo fácil, lo que fácil viene, fácil se va. Sí que sí. Sí. Es verdad, verdad. Tanto. Pero Yo es por una buena explico con causa. 80. A ver, entonces. Tengo que hacer la tirada y sacarla. Vale, esa es otra. ¿No? ¿Qué es esto? Sintetizar. Pues una suces y la otra suces. Bueno, Bien. pues con eso tengo seis dosis. Voy a aplicar. A ver, una aquí a Milli Vanilli. ¿Y cuánto cura cada dosis? 12. Bueno. Dos. Cuerpo más Will. ¿Quién más Pues está 16. tocado? Yo tengo solo 4 puntos, o sea, yo no hace falta. Pues esperamos. Yo sí que tengo 18, me lo voy a aplicar ya. Sí, aplica, aplica. Pues es solo una vez al día, o sea, Solo tampoco. eso está. ¡Hostia! ¡Uf! No, a mí no me lo he aplicado. Ahora. ¿No te lo he aplicado seguro? Te has curado 2 veces a ti ¿Te has curado mismo. 2 veces? Yo tenía 18 de daño. Y te has curado 12 y luego 12. Espera, espera. Pues Que voy a sacar la escopeta. No te preocupes. sí. Pues nada, me da por el daño, ahora ya está. Pues Que el primero me lo tiró a mí. o mi body me sí, will. El primero claro. te lo tiró a ti. Te has tirado 2 a Joder. ti. Claro. Pues yo estaba en 28. No, ¿cuántos tenía? Me había hecho 18 en 20. No, estabas en. Sí, tenías 18 de daño, te has curado 24, tendrías que tener 6 heridas. Pues eso, tendré 34. 34. 34. Y ahora le he hecho la cura a Nacho, que es la que tenía que haber echado antes, que no la he echado. Y pensaba que la primera se la había echado a él. Tampoco me sube. No, si todavía no la ha echado. Otra vez, Ahora. otra vez, joder, Se ha vuelto a curar a sí a ver, mismo. Venga, sigue. cago en la leche, a ver, ¿cómo tienes el efecto? Alberto, no te preocupes. Se Vale, lo he hecho que. encima del su Pero lo tienes personaje. como, pero lo tienes como self. Pligeal. No. Pligeal, body man will. Esto Pito target. ya pasó el otro día, ¿eh? Que también lo intentaba así. Pero ahora sí que se lo ha tirado a Mali Vanilli. 2 veces. And mierda, joder. Joder, macho, la que está liando. No. Cago en la. Que Apeos. tenía el chat subido y no lo veía. Quizá que había salido. Bueno, no sé cómo lo has hecho, pero ya lo has hecho bien. O sea, a partir de ahora da igual. Hay que seleccionarlo y apretar en mayúsculas y darle. Y entonces sí que se lo echa él. Y ahora yo me voy a volver a hacer los 6 de daño. Bueno, pero entonces esto solo es una vez al día. Sí, Sí, solo esta medicina sí. suerte y una droga de estas al día. Uf, uf, uf.
¿Algo más? Ah, sí. No puedo hacer más. Yo me voy a la tienda de armadura, que está saliendo a mano derecha, y me compro otra flak. No hay tiendas de armaduras. Hostia, esto puede ser jodido, ¿eh? ¿Qué armadura me van esto? Nada. Chupas de cuero. Ni para de... Y además la mayoría están ya todas agujereadas, entonces no van a servir. Están más hechas polvo las suyas que las vuestras. Las habéis dejado hechas un colador. Busco en mi teléfono, en mi agent, donde hay tiendas de armadura. Dale que no hay tiendas de armaduras. Aquí, cuando se quieren comprar cosas de ese tipo, bueno, incluso ciberware o lo que sea, hay que recurrir o a los mercados nocturnos, que son mercados, pues eso, poco son ilegales, ¿vale? Que se forman en determinados lugares, están un día o dos o tres y luego desaparecen, ¿vale? Entonces, para eso hay que tener contactos. Lo más fácil, lo normal es localizar algún fixer, que son los que se dedican a trapichear con todo, y que os diga dónde y cuándo hay uno de esos, e ir y cruzar los dedos para que haya lo para que buscas. Haya el material que buscas. Porque en esos mercados, pues hay, pues depende. Hay lo que hay, ya está. Vas y lo que hay. Vale, pues ya sabemos lo que significaba eso de... Luego el equipo es más difícil de encontrar. A ver, como os he dicho, el comercio mundial ya no es lo que era. O sea, es que ahora las cadenas de suministro funcionan mal. Entonces, pues bueno. Hay lo que hay y punto. Hay lo que hay, lo que se puede conseguir y pues... Vale. Bueno, pues en comida hemos conseguido descuento. Es la. Eso sí. El señor Mucus os hará buen precio en sus. En los botes, en los sacos de pienso de 20 kilos. Cabrón. Nos harán dos por uno. Con sabor a nuggets barbacoa. Bueno, y por la rejilla esa que se ve. Vale, cuando la rejilla cae, veis que pues al poco de tirarla se oye un sonido metálico al fondo, clonk, y veis un oscuro foso que desciende y una escalerilla metálica pegada a una pared que desciende igualmente. Pues hola. Bajamos. ¿Cómo? ¿Tenemos luz? No sé. ¿La del móvil? Yo no tengo móvil. Yo no tengo móvil, ni tengo bombilla, ni tengo luz, ni tengo nada. El sucubus, sí. Este, como se diga, no tiene algo para iluminar, una linterna o un farolillo. A mí sí que me brilla el pelo. A ver, estos pavos tienen que tener algo. Si se iban a meter dentro ellos, tienen que tener algo que ilumine. Vamos a ver. Bueno, yo se lo digo al sucubus. Si sería tan amable de darnos algo para iluminarnos. Que si lo tienen sí, ellos. Sí, es... sí. Espera. A ver, ¿cómo se llama en inglés? No sé cómo se llama. Espera, sí que hay algo. En un momento. Ahora, Lighter. Cuando encuentre cómo se llama. ¿Dónde está? Lo leí, pero a veces encontrar cosas aquí es un poco complicado. Un segundo. Running de con esta mierda. Cago en todo lo que se menea. Con nocturno.
Bastón luminoso. Este. Esto va a ser bastón. No. No. Low stick. Aquí. Venga, os tiro uno al party sheet. Que os lo regala el gacho este. ¿Uno para todos o uno para cada uno? Uno para todos, no jodas. Tampoco es. Acabo de salvar la vida, hijo de puta. Eso digo yo. ¿Pero para qué quieren más? Bueno, pues por tener. ¿Cuánto dura ese cacharro? Dura 10 horas, un solo uso. Por eso que una vez acaba, se acabó. Y supongo que no se puede encender y apagar, ¿no? No, bueno, venga, os da dos. Venga, va, está. ¡Ole! Dale, eso ya está mejor. Hasta que lo pues tira. Vale, pues encendéis uno de esos y ¿quién baja? A ver, bajo, pero si voy a pegar los tiros, mejor que no lleve yo el palito. Claro, ¿quién gasta un arma o una mano? Yo lo llevo, pues, venga. Pues te ha tocado. Y bajo en silencio. Ah, vaya. Lo más en silencio que se pueda. Pero con la luz. Sí, con la luz en la boca. ¿Cómo bajar las escaleras? Imagino que sea una escalerilla de estar de. Sí, son una escalerilla. Hay que agarrarse con la mano. No creo que sea una escalera de caracol ahí. Te he compartido el mapa, ¿vale? Sí. Un segundo a ver si te pongo. Si encuentro los efectos de luz. De luz y de calor, de luz y de color. El monte está muy tan. Bueno, como ves ahí, has bajado por esa escalerilla, ¿la ves? Sí, sí. ¿Y los sigilo o algo? O que... No, no, no. No. La y ves, vale. Ves un oscuro pasillo delante de ti, ¿vale? Te llama la atención eso que, pues, la. Digamos que los materiales de, pues, de. Ahí va, espera, un momento. Espera. Los materiales de la zona, la construcción, no se parece al edificio, ¿vale? Tiene pinta de ser anterior. Más antigua, ¿vale? Pues bajamos. Claro. Una señal para que baje, me quito a ver, en medio. ¿Quién baja después? Yo mismo. Han. ¿Te ves el mapa? Sí, señor. Pues lo mismo. Venga, voy yo después. Hay una puerta ahí. Sí. Tú, Astrid. A ver, Han, deja el sitio. Ah, perdón. Bien, vale. Y el pasillo se acaba en una. En una puerta metálica, sí, una gruesa puerta metálica, ¿con pomo? Sin pomo y sin cerradura. ¡Hostia! Astrid. Vale, pues no sé, voy a ver. Es un pequeño puerto Wester, ¿no? Vale, pues tú. Inspeccionas la zona y encuentras detectas un nodo de acceso a la red. Pues nada, me enchufo. A ver. Bueno, te enchufas, te conectas. A ver si veis esto. ¿Veis? Se ha compartido algo, lo que no sé muy bien cómo lo veréis. En blanco. Todo hacia abajo. Demonios instalados. Ahora, contraseña. Vale. Contraseña. Vale. Entras pues en una estructura de red, ¿vale? Bueno, tú te colocas las gafas de realidad virtual y lo que ves es lo que sobre la puerta
se te superpone ahí un eso. Introduzca la contraseña. Vale, pues intento lo que sea para romperla. Vale, ¿cómo funciona el running y el hackeo? A ver, las acciones dentro de lo que son las redes, la red y las acciones en el mundo físico o mundo de la carne, ¿vale? Son simultáneas, ¿vale? Entonces, durante tu turno, tú tienes tu acción de movimiento, que la puedes hacer igualmente, ¿vale? Y luego tienes o una acción en el mundo de la carne, ¿vale? O un número de acciones en, digamos, en el mundo virtual dentro de la red, ¿vale? El número de acciones que puedes hacer por turno en el mundo de la red dependen de tu valor de netrunning. Entonces, Que tengo tres. tres en netrunning no puede ser. No, tengo tres Ah, tres acciones. acciones, vale, eso. Como tienes cuatro en interface, ¿vale? Pues tienes tres acciones. Entonces, eso tienes que elegir, o hacer una acción en el mundo real o tres acciones dentro de la red. En la red. Entonces, una es. Es que claro. Podríamos hacer una cosa. Como es la de menos 20 y Cani no está y tal, y ya hemos tenido Gresca. Igual casi lo podemos ir dejando aquí. Vale. Te cuento esta semana detalles sobre el netrunning, ¿vale? Vale. Y seguimos a partir de aquí la semana que viene, ¿vale? La cuestión es que habéis descubierto un subterráneo extraño con una puerta de seguridad que no sabéis dónde va, que por alguna razón estos pandilleros la estaban buscando, no sabéis cómo ni de qué manera ni qué hacía ahí escondida en una trampilla de la tienda del señor Mucus, y que está protegida por una contraseña. Entonces, Pero pues el sábado pasado no se suponía que no podías. el que viene. El que viene. Bueno, sí, el que viene. O sea, O sea, el que viene no podré, será pues al siguiente. el 2. O sea, el 2 no puedes. El 2 no puedo. Igual si se me cancela la partida el viernes, podríamos jugar el viernes si estáis todos, lo que sea, pero no Yo lo sé, sí. habrá que ir. En principio. Bueno, el viernes es fiesta. Es uno. Sí. Es verdad, todos los Bueno, santos. igual podríamos jugar el jueves. Si el viernes tengo Sí. partida. En principio. En principio podría, porque la partida del jueves ahora la tengo en stand-by. Yo en principio también puedo. No se Vale, asegura, pero puede ser, vamos pero. hablando. Vale, pues eso. Vale. De momento, por no avanzar más, ¿vale? Lo dejamos aquí. Y Vale. nada, hablamos para el próximo día, ¿vale? Vale, chiquets. Okay. Hala, pues chicos. Venga, Hablamos pues buena más. nit. Igualmente, Hasta luego. Hala, Adiós, pasarlo bien. adiós. Chao, chao.